Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias, Amparito, por acompañarnos. Erika, nuestra especialista nacional en bioinsumos, también tenemos a nuestro hermano Bolaños, ¿verdad? Conectado, quien también nos va a compartir sus conocimientos y sus experiencias en estos importantes temas. Y hablar de mejoramiento genético y producción de algún rubro es un tema que hace mucho tiempo no era un tema que lo trabajábamos con productores y productoras. Normalmente hemos venido cambiando y con nuestro buen gobierno se ha venido cambiando esa política de trabajo, es decir, una política de trabajo con la gente, con los productores. Es decir, ahora hablamos de fitomejoramiento participativo en diferentes rubros. Entonces, hablar, por ejemplo, de las escuelas técnicas de campo, ese es un espacio participativo. Hoy se habla ya de ciencia participativa, ciencia ciudadana, le llaman en otros lados, participativa. Es decir, que el conocimiento está en manos de los productores y las productoras, de las familias. Entonces, antes se pensaba que es que el conocimiento solamente estaba en manos de sabios, nada más de los que hacían investigación, a lo mejor encerrados en una universidad o los que estábamos en instituciones. Cuando venimos a hablar nosotros de estos temas, ya con ustedes, nosotros lo que estamos haciendo es haciendo ya realidad y llevar a la práctica una política de nuestro gobierno, la cual es una política muy bien pensada, es una política acertada, y es de que en estos espacios discutamos con ustedes para qué mejorar y por qué mejorar una semilla o un grano, o sea, cuál es la importancia de esto, porque al final ustedes, las familias, los que hacen posible desde una pequeña área o de un área de producción, son los que saben realmente si funciona o no una tecnología. Al final, el verdadero experimentador, experimentadora, es el productor. La productora, el que se da cuenta si eso funcionó, si eso realmente con respecto al tema del clima está generando un resultado, si eso se comporta bien ante una plaga, cuál es el beneficio que tiene, para qué sirve el resultado de ese proceso de investigación. Entonces, estos espacios son para que le compartamos las experiencias a nuestros investigadores nacionales, ese conocimiento científico, técnico, y ese conocimiento científico que ustedes tienen, desde el saber que ustedes tienen, y llegar a un punto de encuentro y tomar las mejores decisiones. Es decir, que con la información que ustedes manejan o conocen sobre el rubro, ya sea maíz, frijol, sorgo o cualquier otro rubro, el conocimiento que ustedes tienen desde la producción o desde la parcela, o el conocimiento que tiene el consumidor también. Porque yo podría a lo mejor no tener un área para producir, pero yo consumo el producto. Entonces yo también tengo participación en ese proceso. Ese mejoramiento genético tiene que ver mucho también con el consumidor. Porque si yo tengo un frijol y tal vez no, la sopa no me gusta a la hora de probarlo. Sí, porque se hacen las pruebas, nosotros cocemos los frijoles y probamos la sopa. Como me decían unos productores de frijoles en Yalí, mira, me dice, pero se ha perdido el DOR, uno de los DOR de frijol. Y ese frijol es el que nosotros vendemos bastante para Gallo Pinto. Entonces, ese conocimiento científico de los productores frijoleros dice: si vos querés vender frijol para Gallo Pinto, es el DOR. Entonces, si el productor ya tiene caracterizado las variedades, y ese conocimiento no lo tenemos nosotros en los centros de investigación. Interesante, digo yo. Entonces, ahora nosotros tenemos que mejorar que los catálogos de tecnología digan cuál es el uso que se le da a esa tecnología y se discute con ustedes, porque ustedes que tienen ese conocimiento, entonces te dicen: mira, ese te sirve para tal cosa. Este me sirve porque los salvadoreños me lo compran más rápido, entonces ya te dicen las características
y te preguntan como institución, pero ¿por qué no se está sacando esa variedad? Entonces uno comienza a preguntarse realmente, ¿no estamos sacando algunas variedades que a lo mejor son buenas y que a lo mejor hay que refrescarlas y que generan billetes, que generan recursos e ingresos a la familia? Entonces, todas esas preguntas que nosotros nos hacemos en estos programas, no solamente es mejorar una variedad porque sea muy productiva, es decir, porque alcance 90 quintales por manzana. No se trata solo de eso, sino que se trata que sea aceptada, que se comporte bien en la parcela, pero que también sea aceptada por el consumidor, porque al final, ¿de qué me sirve producir si no voy a poder vender? Entonces, esa filosofía de trabajo de producir y vender es un poquito complicada, sino que hay que producir para vender. Y entonces, para poder vender, tengo que entender qué es lo que quiere el mercado. Entonces, este tema a nosotros nos llamó la atención y queríamos planteárselo a ustedes, porque tiene que ver con el mejoramiento genético, pero orientado, por ejemplo, al maíz amarillo. Entonces, el maíz amarillo parece que tiene algunas oportunidades de mercado. Y también se comporta muy bien. Y hemos visto con algunas familias que nos han dicho, por ejemplo, tuvimos una visita para este lado de Nagarote, y hemos visto experiencia muy buena del uso del maíz amarillo para elaborar concentrados, por ejemplo, para la alimentación de cerdo, aves. Y estuve curioseando, veo más o menos los beneficios que tiene el maíz amarillo, y es un antioxidante excelente. O sea que el maíz amarillo es altamente nutritivo, proteínas, es decir, que es un superalimento el maíz amarillo. Y también consumimos el maíz amarillo a veces en el mercado nosotros, y es rico, porque a veces algunos tienen algunos sabores, o sea, son dulcetes, o a lo mejor lo usan como elotes locos, le llaman a algunos lados, y tiene mercado. Pero nosotros como institución, entonces estamos trabajando para ponerle a disposición a ustedes material que ustedes lo vean como una oportunidad, tanto para que ustedes lo puedan desarrollar como fitomejoradores participativos a través de las escuelas técnicas de campo, poder dedicarse al negocio, producir semillas a lo mejor y vender, o bien desde el punto de vista comercial, ¿verdad?, para producir para a lo mejor una área para también hacer negocio y vender, o bien si tengo una granja, de repente una granjita de aves, yo a lo mejor ya me ahorro plata y puedo usar ese recurso para generar mis propios alimentos como una alternativa para evitar gastar más, pues es una cosa importante. Y por eso es que está también nuestra compañera Erika Cabeza como especialista en bioinsumos, y esto porque también tiene que reducirse los costos a la hora de producir. Entonces, estos programas de mejoramiento genético, cuando se desarrollan programas que son muy, que no están aterrizados a las realidades nuestras, de nuestra finca, de nuestras parcelas, son caros. Se vuelven caros y entonces son impagables. Entonces, es caro producirle, entonces usted no es atractivo para usted, un productor o una productora no es atractivo tal vez comprar una semilla muy cara y que no está disponible, o que necesitas aplicarle un montón de químicos para poderla producir. Entonces, este tipo de semillas están orientadas a tratar de generar material que le sea de mucha facilidad a usted para producir en zona seca o a lo mejor en condiciones más difíciles. Entonces, este tipo de foros, intercambios, vamos a estarlos haciendo. Lo vamos a estar haciendo de manera que también se pueda compartir en diferentes partes del territorio nacional, por ejemplo, en diferentes telecentros que nosotros tenemos a disposición en todo el país. Nos interesa muchísimo que se pueda conocer a través de estos foros virtuales estas experiencias, pero también para que ahí anotemos números de teléfono de los especialistas o nuestros, y hagamos también cualquier consulta, duda que tengamos. Y de igual manera, si hay interés también en ver, conocer más sobre este material, poder contactarse de manera más directa con el INTA o con nuestros técnicos en las delegaciones del INTA para poder manejar más información, o de repente hacer una visita a la finca, o bien pues conocer más sobre esto. No tenemos ninguna dificultad, y eso es lo que queremos, que también funcione en estos espacios como son los telecentros, que son espacios para difundir, para compartir conocimientos y tecnología, aprovechando mucho estas oportunidades que nos dan las tecnologías hoy en día y que hay que maximizarlas. Entonces, hoy estamos acá de manera presencial con ustedes, pero también es importante saber que nos estamos conectando, están conectadas otras personas en diferentes partes del país, y aquellos que no nos pudieron ver hoy o en este momento,
Estos programas se comparten después en el canal de INTA Nicaragua, en YouTube o en las redes sociales como Facebook. Felicitarlo por estar acá, darle la bienvenida. Acá el INTA es su casa. Agradecerles mucho. Este evento lo pudimos haber hecho virtual, pero queríamos tener también un público presencial, que es muy importante. Y decirles de que nosotros también estamos con toda la disposición de colaborar con ustedes. Y cualquier información también que ustedes quieran adicionar, se la vamos a estar brindando. Desearles pues lo mejor en estas presentaciones. También en estas presentaciones tenemos invitados internacionales, con experiencias internacionales. Hoy pues no va a ser posible, no logramos hacer la conexión con una persona que teníamos identificada, pero sí vamos a estar desarrollando los foros, y eso es importante, conocer experiencias también de otros productores de otros países, pero también de especialistas de otros países. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias, y le doy la palabra a nuestra compañera Carlita Morales. Muchísimas gracias, compañero Pedro Pablo. Efectivamente, el día de hoy, como les estaba comentando el compañero Pedro Pablo, tenemos enlazado alrededor de unos 15 telecentros de la zona del Corredor Seco. Estamos hablando de León, Chinandega, Managua, parte de la zona de acá de Granada, Nandaime, Rivas. Entonces, toda esa parte donde tenemos precipitaciones bastante bajas de agua. Por eso es que estamos hablando, y le vamos a dar la palabra a mi compañero Ricardo Bolaños, que nos va a contar un poco sobre estos mejoramientos que se ha hecho en el maíz, nos va a contar un poco las características que tienen, las recomendaciones y el manejo que se tiene que realizar en este cultivo de maíz. Después de la intervención del colega, podemos dejar el micrófono abierto para ustedes si tienen alguna pregunta, se las hacemos al colega y él responderá. Efectivamente, también a través de los telecentros, si tienen alguna pregunta, por favor hágala a través del chat y nosotros la realizamos directamente. Muchísimas gracias. Bienvenido, Ricardo. Micrófono abierto. Bueno, como les decía ahí anteriormente, mi nombre es Ricardo Javier Bolaños Pérez, trabajo en la área de investigación del rubro maíz y sorgo, acá en el Centro de Desarrollo Tecnológico de Campos Azules. En esta ocasión vamos a hablar algo sobre lo que es la generación de tecnología a través del proceso de investigación y fitomejoramiento en el rubro de maíz. Anteriormente decía el compañero que inició la presentación sobre las necesidades en maíz y muchas cosas que hay que ver ahí, que todo lo que hacemos es enfocado a mejorar la parte productiva, pero no solo la parte productiva, en esto de generar nuevas variedades y el proceso que tiene, en donde interviene lo que es el mejoramiento genético, también tiene que ver la parte de mercado. Entonces, son cosas que van bien concatenadas ahí, no podemos dejar una separada de la otra. Entonces, en función de eso es que nosotros venimos trabajando y generando ciertos materiales que va destinado a la parte productiva, en este caso maíz. Para comenzar, veremos aquí algo. En principio, ustedes saben de que Nicaragua, el cultivo de maíz es uno de los, está dentro de los principales rubros de consumo y de importancia por la parte de la población rural y la misma población urbana. Acuérdense que ahí sale lo que son tortillas, pinol, cosa de horno, todos los derivados del maíz, casi aquí como nicaragüenses nosotros lo consumimos. Sin embargo, acá las superficies cultivadas y cosechadas en Nicaragua, en datos que tenemos nosotros, 2014 al 2015, anduvieron alrededor tal vez de unas 313.480 hectáreas.
El rendimiento promedio anduvo ahí alrededor de unos 813 kilos por hectárea. Basados en esto, hemos estado nosotros tratando de ver cómo ha sido la dinámica de manejo de, lo, de los materiales que nosotros hemos ido generando por el INTA. Y que ha llegado a los productores a través de las oficinas de extensión. En este caso, nosotros llegamos hasta los productores a través de extensión, llevando parcelas demostrativas, llevando parcelas de validación, incluso llevamos parcelas de investigación con productores que nosotros seleccionamos en conjunto y en coordinación con los técnicos de cada territorio de las oficinas departamentales. Entonces, en el caso del maíz, hablando propiamente, estamos hablando que es un cereal básico en la alimentación humana y que posee muchas propiedades vitamínicas y proteínicas que nos ayuda a la, al fortalecimiento nutricional del cuerpo. Entonces, en el caso del grano de maíz, vemos ahí en la presentación que está constituido por almidones, azúcares, proteínas, aceites y ceniza. La mayor cantidad que este posee en su componente de grano es el almidón. Sin embargo, miran, azúcar hay un 2%, proteína un 9%. Esto de las proteínas se ha trabajado algunos materiales que ha mejorado un poco el contenido de proteína. Y este... y contenido de aceite 5%, ceniza 2%. El caso del maíz, el consumo per cápita aquí en Nicaragua anda alrededor de unos 95 kilogramos anual por persona. Ese es más o menos un registro que tenemos ahí, que lo hemos tomado de lo que es la, de lo que es el CENAMEJ, el censo del CENAMEJ que se hace cada 10 años. Entonces, veamos en sí cuál es el proceso de investigación y mejoramiento genético del maíz. Este proceso que nosotros hacemos no es caprichoso, no es a lo que nosotros decimos que queremos hacer. Esto nace primeramente de las necesidades que hay en el campo, de las necesidades propias que tienen ustedes como productores. De ahí surgen los problemas que hay que enfocarlo y plasmarlo para ver qué podemos hacer para solucionar estos problemas que nosotros se nos presentan en los diferentes rubros, no solo maíz. Entonces, dentro de los pasos que ahí se toman es tomar en cuenta para realizar estos trabajos de investigación y mejoramiento es la necesidad o problemática propia del productor en el entorno de mercado y sus problemas. La cuestión agroclimática se toma en cuenta. Se toma en cuenta también la estrategia institucional, hacia dónde vamos a enfocar todo este esfuerzo que vamos a hacer en conjunto. Porque no es solo la institución, aquí vamos productores, la institución, los técnicos, los investigadores, todo está inmerso aquí, si no, no logramos llegar a nada. Otro planteamiento es la problemática, una vez que tenemos las problemáticas identificadas, que salen de la, del seno de los productores, es formular y elaborar protocolos. Una vez que tenemos ya problemática y tenemos protocolos ya elaborados y todo, vamos al siguiente paso que nosotros realizamos y es establecimiento de parcelas. Estas parcelas pueden ser, según el trabajo que vayamos a desarrollar, pueden ser parcelas de investigación, pueden ser parcelas de validación, y o parcelas de evaluación. Entonces, en estos tres ambientes nos movemos con respecto a la, al proceso que se hace en lo que es la, la investigación y mejoramiento. Hay algo muy importante en todo este proceso. Nosotros, como, como parte de la institución que ejerce el trabajo con los desarrollos de investigación a nivel de productores y todo, nosotros necesitamos establecer alianzas. O sea, el INTA como INTA debe de establecer alianzas con otros centros internacionales de investigación. ¿Por qué? Porque estos centros son los que tienen más avanzado el proceso de
mejoramiento y estabilidad de las líneas con las cuales nosotros trabajamos. O sea que tenemos que trabajar de la mano también con centros de investigaciones internacionales de otros países, amigos, que nos han apoyado grandemente en todo este proceso. Entonces, hay algo aquí que sí lo debemos de manejar y en el caso de que nos vemos nosotros, que nos vemos también, así digamos, algo así como obligados a, o con la necesidad de trabajar con materiales que nos favorecen en los otros centros internacionales, es porque hay aquí unas razones técnicas que se tienen que tomar en el proceso de fitomejoramiento. Y aquí les pongo algo ahí. Generar una variedad de maíz lleva al investigador fitomejorador cierto tiempo. Este tiempo para generar una variedad de maíz va a oscilar entre unos 6 a 7 años. En todo este periodo de tiempo, se pasa una serie de etapas. Son etapas bastante críticas dentro del mejoramiento genético antes de que nosotros podamos decidir de que ese material que estamos trabajando ya está disponible para sacarlo al mercado y para ponerlo al producto. ¿Qué significa todo esto? Tal vez dirán, pero si hacer mejoramiento genético en maíz es fácil. Yo tengo una planta aquí de una variedad y aquí tengo otra y esa se cruza y se casó. Fácil, exactamente. El maíz es uno de los más fáciles para hacer los cruzamientos. Es uno de los rubros con mayor facilidad. Pero esa misma facilidad nos presenta un serio problema, porque nosotros no solo necesitamos hacer el cruce es una primera parte dentro del proceso de fitomejoramiento. El problema más difícil es estabilizar las características que nosotros vamos buscando para el material nuevo que hay que sacar al productor. Por eso ustedes dirán, y en frijol casi año con año se están generando nuevas variedades, pero ¿por qué maíz no? Entonces, la razón del por qué el maíz no se genera una variedad año con año es esta. Tiene que pasar un periodo de estabilización. Que cuando nosotros hablamos, periodo de estabilización significa que si yo trabajé un material de maíz por el tiempo de 6, 7 años, significa que al término de ese periodo yo puedo decir de que ese material de maíz nuevo que voy a sacar como variedad al productor, al mercado, va a cumplir con una altura, hablemos de 180 centímetros, hablemos una altura de inserción de mazorca de unos 100 centímetros. Hablemos de una sincronía floral que no anda más allá de 12 horas. Entonces, si yo digo, este material cumple con estas características, ese material lo debe de cumplir cuando lo siembre el productor, cuando lo siembre una empresa o una cooperativa. Debe de cumplir y mantener esas características físicas que nosotros estamos diciendo. Antes de ese periodo de los 6-7 años, nosotros encontramos en estos materiales de que hay inestabilidad, o la planta está más alta o quedó más pequeña, o en el periodo de sincronía floral, tal vez dilató en vez de andar dentro de las 12 a 18 horas, él se me disparó a las 24 horas, 36 horas, eso me crea un problema. Entonces, son esos factores genéticos que nosotros vamos tratando de que haya una estabilidad en ellos, de que cada vez que se vaya a sembrar este material, mantenga esas características que nosotros vamos a decir en la identificación de la nueva variedad que vamos a generar. Ahora, durante ese periodo que se está haciendo el proceso de fitomejoramiento, estos no tienen nombre, son líneas, ¿ya? Hasta que ya lo sacamos al mercado es que nosotros le damos nombre de
variedad X o una variedad comercial, ¿ya? Pero antes de eso están denominadas o registradas o identificadas como líneas con códigos de combinaciones que llevan. Entonces hay que estar un poco claro en esto, cuál es la razón de que por qué nosotros no estamos generando año con año materiales nuevos de maíz. Generar variedad, una variedad nueva de maíz requiere de tiempo. Y cuando hablamos de requerir de tiempo, estamos hablando con factores ambientales. Un año nos vamos a ver afectados por el niño, otro año tal vez por la niña, o puede ser un invierno que nos encontremos con un invierno neutral, donde no hay efecto ni de la niña ni del niño. Entonces, esas características o esas fluctuaciones ambientales a las cuales vamos a someter estos materiales, nos van a generar ciertos cambios. Pero los cambios que vamos a ver ahí son por efecto ambiental. Entonces necesitamos ir nosotros identificando cambios por efectos ambientales o cambios que son propiamente por un factor genético. ¿Ya? Entonces, en todo ese tiempo nos vemos sometidos a los materiales en esas variantes ambientales. Entonces, eso nos va a dar ciertas fluctuaciones. Entonces, eso va requiriendo de que sean evaluadas durante ese largo periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo ya se considera también de que, los caracteres genéticos que vamos buscando para la nueva variedad ya estén fijados en ese tiempo que pase el proceso de fitomejoramiento. Cuando estas características genéticas ya las tenemos fijadas, son características que no nos van a variar mucho, aunque haya ciertos cambios por efecto ambiental. Entonces, esa condición genética no nos va a afectar un poco mucho, a menos de que sea un cambio ambiental brusco que obligue a la planta a adaptarse a ese cambio. Que eso ya les dije que el efecto ambiental hace de que la planta modifique ciertos comportamientos de desarrollo. Y no es producto de una característica genética de ella, sino es que es producto de la influencia ambiental que en la cual se está desarrollando en ese momento. O sea, hay que estar claro, las condiciones climáticas afectan grandemente a los cultivos. Y esa condición climática es con la que nosotros vamos a tener, hay veces, que estar luchando. Hay que ayudarle a la planta. Hay muchas cosas de que tiene que ver en el proceso de desarrollo de la planta hasta su cosecha. Hay muchos factores de manejo que tienen que ver. Entonces, aquí la explicación de este asunto. Entonces, en el manejo de las áreas de investigación, hablando propiamente de investigación, fitomejoramiento, este manejo es bastante riguroso. Ya, desde que se selecciona el terreno, desde que se hace la preparación para la siembra, desde los manejos de maleza, manejos de plaga, las enfermedades y los momentos de cosecha. Estas son etapas en las cuales tenemos que ponerle mucho ojo en el proceso de investigación y fitomejoramiento. ¿Qué significa? Yo le tengo que dar las condiciones mínimas adecuadas al cultivo, ¿ya? Para que él me exprese el potencial genético. Cuando nosotros tenemos datos, una vez que realizamos el proceso de investigación y de mejora en los cultivos, nosotros lo que tenemos a nivel de campo, a nivel de estas de centros experimentales y todo, son datos de rendimiento genético. En caso de lo que son rendimientos de estos materiales, son rendimientos genéticos. ¿Qué significa? Que bajo ese manejo que yo le di, esto es lo que me está rindiendo ese material. Cuando ese material está y lo probamos bajo el manejo del productor, tiende a haber alguna variante. ¿Por qué? Porque el manejo que hace el productor sobre este material no es el mismo que nosotros le damos en los centros experimentales, que es un poco más dirigido, más monitoreado, más preciso en el momento de realizar y aplicar cada actividad de control, de manejo en el desarrollo de cultivo, en cuanto a las dosificaciones y los momentos de aplicaciones de ciertos insumos. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado en eso.
Entonces, en todo este proceso que nosotros realizamos, desde la siembra hasta la cosecha, se toman datos. Aquí es bastante minucioso porque nosotros tenemos que llevar registrados cada uno de los datos en cada una de las etapas de desarrollo del cultivo. Entonces, ahí comenzamos nosotros a caracterizar el germoplasma, que hasta en ese momento yo les digo, en ese proceso no tienen nombre. Las denominamos por línea o las denominamos por germoplasma. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos viendo qué es lo que va expresando ese material en ese proceso de desarrollo y vamos tomando los datos. Son datos numéricos de aquí tomamos altura de planta, altura de inserción de mazorca, días a flor femenina, días a flor masculina, acame de raíz, acame de tallo. Miramos bastante lo que es la incidencia de enfermedades. Y una de las cosas bastante importantes que tomamos en cuenta son los rendimientos. Entonces, ¿por qué? Porque por lo general el productor está buscando rendimiento, ¿ya? Porque es ahí donde está el ingreso económico o ahí donde está sacar un poco el costo que invertí y que nos quede cierta ganancia. Entonces, nosotros miramos todos esos factores, todas esas características las vamos evaluando y las vamos midiendo. Entonces, en este proceso no se hace en un solo ciclo. Esto lleva varios ciclos de evaluación. Entonces, cuando iniciamos con un trabajo de esto, lo seguimos trabajando año con año, nos volamos hasta 6, 7 años. Tal vez en el séptimo año, por ahí andamos empezando a sacar las parcelas de validación, porque dentro de este proceso de fitomejorar, hacer fitomejoramiento y hacer el proceso de investigación lleva varias etapas. Entonces, una de las últimas etapas dentro de este proceso es la validación y son las parcelas que nosotros llevamos donde los productores a que hagan la comparación con la variedad que ustedes tienen establecida o que normalmente año con año establecen contra la variedad o el material nuevo que nosotros sin material nuevo exactamente que nosotros estamos tratando de comparar y que ustedes miren las bondades de ese material. Entonces, ese es una de las últimas etapas, la validación, para que nosotros después podamos ya retener toda la información y después pasar al otro proceso de presentar ante el CONACEN el material nuevo que nosotros podemos estar ya sacando al mercado. Ya en ese momento le ponemos nombre y todo, ya con sus características de propias del material, como se ha venido comportando durante todo el tiempo, y ahí podemos decir, este material dura tantos días, su altura es tanto, la altura de panón es tanto, no hay acame, el acame tal vez es del tanto por ciento, el acame de raíz, acame de tallo, es susceptible, podemos decir, a tal enfermedad, podemos decir, es tolerante a la sequía, o es un material que en el proceso de desarrollo, en el caso de chilote, podemos decir, no es de 2 chilotes, por lo general da de 3, 4 chilotes o 3 chilotes. Entonces son características que ya vienen propias en el material y que lo podemos decir con certeza, este material va a tener esta y esta característica. Entonces, se siembra donde se siembra, él tiene que presentar esas mismas características. Yo les decía de que nosotros trabajamos con materiales que nos vienen de fuera. Uno de los centros con los que el INTA ha hecho muy buena alianza de trabajo y todo es con el Centro Internacional de Mejoramiento Genético del Maíz y Trigo, el CIMIT de México. Él es el que nosotros nos manda materiales ya avanzados para que nosotros hagamos el proceso de evaluación de estos materiales. Estos materiales los evaluamos en los centros experimentales, pero también llevamos parcelas de evaluación, investigación y evaluación en finca de los productores. En el caso de los productores, les voy a comentar algo. Tal vez no todos los productores tienen esa disposición o la, digamos, esa curiosidad de decir, voy a trabajar con parcelas de investigación y para ver qué pasa aquí, qué miro ahí, bueno, qué miro malo, qué me gusta, qué no me gusta.
hay productores que son bastante dados a esto y les gusta. Entonces, con productores así nosotros llevamos estos trabajos porque son trabajos que nos vienen materiales y vienen en cantidades escasas. Aquí son apenas, en las parcelas que nosotros establecemos de investigación y todo eso, son parcelas compuestas por cada línea a evaluar, apenas son 10 metros lo que nos viene para cubrir con 10 metros. O sea, viene una cantidad como de unas 80 semillas ahí. Y las vamos sembrando a distancia ya predeterminada. Estamos hablando que nosotros sembramos alrededor de 4 plantas por metro lineal. Con esa densidad es que nosotros trabajamos en los trabajos de investigación que realizamos. Cada golpe va a 25 centímetros, exactamente, va medidito a 25 centímetros cada semilla, lo cual nos va a garantizar 4 plantas por metro lineal. En una parcela de evaluación y todo, nosotros trabajamos hasta con, inicialmente, cuando vamos a iniciar un trabajo de esto, comenzamos hasta con 45 líneas. A medida que vamos evaluando año con año, estos materiales, la cantidad de líneas van bajando porque nosotros vamos depurando, vamos diciendo en el proceso de que hacemos de registro de datos, nosotros hacemos análisis estadístico. Ya el análisis estadístico, una vez que hacemos todas estas corridas y todo para poder hacer el análisis, ahí miramos qué materiales se van comportando dentro de lo que nosotros podemos decir es un material promisorio que lo podemos seguir evaluando a ver cómo se comporta más adelante. ¿Ya? Entonces, así van año con año, se van evaluando y se van sacando. O sea, de 45, 50 más líneas que pueden entrar, nosotros vamos terminando tal vez al final con una 8, de 6, 8 o 12 líneas. De esas, nosotros vamos a sacar las mejores para pasar al proceso de validación de los materiales, que ya son las parcelas que llevamos con los productores. Entonces, ahí, hasta ahí estamos con lo que es las líneas que vienen de fuera, con lo que trabajamos, que son materiales ya bastante avanzados que lo hacen estos centros experimentales, que su trabajo es ese específicamente, y nos ahorra bastante tiempo a nosotros. Pero hay otra parte que nosotros hemos llevado con los productores, con muchos de los productores, por lo menos aquí en la cuarta región lo llevamos, a nivel nacional se estuvo llevando en algunos departamentos y era lo que le llamamos el fitomejoramiento participativo. Esto se realizaba con productores de bancos de semillas comunales o grupos de productores que estaban interesados en esto. Este es un proceso de que la finalidad que se busca con ello es de que los productores, en principio, trabajen con sus materiales criollos. ¿Ya? Estos materiales que, por lo general, mantienen y durante mucho tiempo, desde sus abuelos, tatarabuelos atrás, vienen manteniendo los productores en la zona rural. Son materiales que, por cuestión de costumbre, no se dejan de sembrar. Sin embargo, estar reciclando, reciclando y reciclando estos materiales nos lleva a un problema, a un deterioro genético o a una mezcla que se nos puede dar ahí. Y más aún con el maíz, que es un cultivo de que con suma facilidad se nos va a contaminar. ¿Ya? Nos va a contaminarse uno, por otro cultivo de maíz que esté cerca, dos, por personas que pasaron a otro cultivo y después pasaron en el de nosotros, tres, por las aves, por insectos y por el viento. Entonces, en este proceso hay que tener mucho cuidado. Cuando hacemos fitomejoramiento, ya para mejorar una variedad, hay que tener cuidado y hay que cumplir con muchas condiciones o reglas técnicas, le llamaríamos aquí, en donde aquí hay que aislarse. Estas reglas técnicas son similares casi a lo que es producción de semilla.
pero en este caso estamos entrando en un proceso de fitomejoramiento y les decía que debemos de reunir ciertas normas técnicas. Sin embargo, cuando vamos a iniciar el proceso de fitomejoramiento, lo primero que nosotros hacemos es, con los productores de la comunidad, pedirles que lleven todos sus materiales que normalmente ellos siembran. Todos los que están involucrados llevan sus materiales. Establecemos esos materiales. Una vez establecidos los materiales y en proceso de producción, ya hablemos en la parte de la formación ya de la mazorca allá en el OPE. Se hacen evaluaciones, pero la evaluación no solo la hace el investigador, la evaluación se hace junto con los productores, porque son ellos los que van a decir dentro de esa cantidad de materiales criollos que se establecen. Ellos deciden y dicen, este me gusta por tales y tales razones, este no por tales y tales razones. Entonces, basándonos en lo que a ellos les gusta y en lo que a ellos les interesa, nosotros elegimos ese material, lo sacamos y lo metemos al proceso de fitomejoramiento. En el caso de los criollos, lo que nosotros hacemos es depuración. O sea, limpiar ese material a través de varios ciclos de establecimiento, en donde vamos a ir buscando las características propias de ese material criollo. Ahí vamos a ir eliminando plantas que no pertenecen al material, plantas que tienen otras características, no a la del material criollo que ellos normalmente conocen y todo. Entonces, ese proceso de depuración es parte del proceso de mejoramiento genético en el maíz, en este caso con los criollos. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros, en todo ese trabajo que nosotros hemos hecho con los productores, se han seleccionado variedades criollos. Nosotros aquí tenemos una variedad que está en una tercera etapa de mejoramiento, y es el Pujagua Rojo. Da la casualidad de que este material todavía pues nos falta cierto tiempo seguirlo limpiando, haciéndole selección y esas cosas. ¿Por qué se seleccionó el material, creo? ¿Por qué lo seleccionaron los productores? Aquí ya les voy a decir las razones. Ahí abajo tienen, ustedes dicen, ahí se tomó en cuenta precio, rendimiento y demanda. El maíz Pujagua Rojo, en principio, es una variedad criolla que el tamaño de la mazorca es pequeño. Aparte de ser pequeño, eso influye en el rendimiento. Los rendimientos andan bajos, andan entre los 10, 12 quintales, pueden andar ahí. Hasta ahí es donde está sin su mejoramiento. Otro factor que hay que ahí se tomó en cuenta para esa selección era el precio. Una libra de Pujagua doblaba el precio con respecto a una libra de maíz blanco. El otro asunto era la demanda de ese material. En el mercado demandan bastante el Pujagua. Porque hay preparaciones de algunos, platos o comida o algo que se saca de derivado de él, que básicamente solo lo podemos hacer con Pujagua porque ese material nos da ese sabor que es muy característico de esta variedad criolla Pujagua. Entonces, lo van a hallar en el mercado para atol, lo van a hallar para hacer cosa de horno. El pinol de Pujagua es muy, muy diferente su sabor con respecto al pinol blanco. Todos lo sabemos, lo que hemos consumido el pinol o el pinolillo hecho a base del Pujagua. Tiene un sabor muy distintivo del resto de los materiales, aún así de los criollos. Porque una cosa de los criollos que tienen es que son bastante dulcetes. Esa característica dulcete.
y textura del grano, que son bastante harinosos, es un problema también porque lo hace bastante susceptible al problema de gorgojo en el proceso de manejo post cosecha. Incluso ya en el mismo campo, si se pasan un poquito en la etapa de cosecha del momento apropiado, se van a dar cuenta de que el maíz ya va con gorgojo desde que está en el campo. Entonces, hay muchos factores allí que se tomarán en cuenta para tomar el mejoramiento de este material. ¿Cómo lo hicimos? Una vez que sacamos, seleccionamos el pujagua, les voy a hablar propiamente del pujagua, lo agarramos, establecimos una parcela de una manzana. Dentro de esa área de una manzana que se estableció de maíz, nosotros hicimos selección de plantas élite, le llamamos. O sea, aquellas plantas que presentaban las mejores características de desarrollo. Mejor tamaño de planta, mejor tamaño de mazorca, altura casi similares. Pero ojo, estas plantas estaban en competencia completa. Cuando hablamos en competencia completa, significa que yo no fui o no fuimos a tomar o a seleccionar plantas que estaban aisladas una de otra dentro de los surcos o que los surcos fallaron y por allá quedó una planta. ¿Por qué? Porque esa planta que está solita y retirada de otras plantas no está en competencia completa. No, no tiene competencia ni por agua, ni por luz, ni por absorción de nutrientes. Mientras que la planta que está dentro de un surco normal, donde están la cantidad de plantas requerida, sí podemos decir de que esa planta está dentro de competencia completa en agua, en luz y nutrientes. Entonces, de ahí vamos a ir seleccionando, comenzamos a seleccionar las mejores. Entonces, aquí nosotros realizamos selección de plantas, unas 3.000 mazorcas o 3.000 plantas seleccionamos de esta. Y esas son las que cosechamos aparte. Las llevamos al siguiente ciclo de selección. ¿Qué es lo que aplicamos aquí? Fue un proceso, cuando les dije que seleccionamos plantas élite, fue un proceso de selección masal consecutivo. Cuando hablamos de selección masal consecutivo, estamos hablando de que en este ciclo seleccionamos las plantas élite, las plantas mejores que están en competencia completa y volvimos a repetir el mismo procedimiento en el siguiente ciclo. Esto lo vamos haciendo y vamos depurando, depurando, depurando el material. Así vamos nosotros tratando de mejorar un poco el componente de rendimiento, incluso la parte del componente estructural de la planta. O sea, ya buscamos plantas con buen tamaño y plantas que presentan buenas mazorcas. Hay algo curioso dentro de el tamaño tiene relación un poco con el tamaño de la planta tiene relación un poco con lo que es el tamaño de la mazorca. Sin embargo, hay plantas que no son aptas o no son buenas para seleccionar cuando la mazorca está muy arriba de la parte media, digamos así. ¿Por qué? Porque estas son plantas que pueden ser susceptibles al acame por viento o que el acame por viento puede darse un acame de tallo o puede ser un acame de raíz. Entonces, plantas con la mazorca muy arriba tienden a esa debilidad, incluso plantas muy altas tienden a eso. Entonces, son factores que siempre se deben de tomar en cuenta en todo este proceso del fitomejoramiento. En todo esto que nosotros hacemos, involucramos al productor en el fitomejoramiento productivo, en cada etapa, en cada proceso, en cada actividad que se hace, está el grupo de productores que van dentro de este proceso de fitomejoramiento participativo. Porque lo que nosotros queremos es, una vez que se fue el técnico, una vez que se fue el investigador, el productor tenga esa capacidad, tenga ese conocimiento para poder
realizar estos procesos de fitomejoramiento, ¿ya? Que no son que no son costosos, no son dificultosos, pero sí son meticulosos en el sentido de que hay que hacer las cosas bien, como se deben de hacer y siguiendo todas las normas que conlleva este proceso. ¿Ves? Entonces, de todo esto y con los materiales que nosotros nos vienen del CIMIT, con los cuales hacemos nosotros, ya las nuevas generaciones, las otras variedades, hemos sacado muchas. Acá les vamos a presentar variedades de maíz que se han generado en el INTA a través de los años. Una de las variedades viejas que ya ustedes la conocen, tenemos el NBS, que es Nicaragua Blanco Sequía, de un material que la característica de él, muchos la conocen, o hay algunos que solo dicen NBS, pero no sé qué significa NBS. Entonces NBS, ya les digo, significa Nicaragua Blanco Sequía. Es un material que su característica es la tolerancia a la sequía. La podemos trabajar en las zonas del corredor seco, donde las precipitaciones son bajas, en las zonas donde hay un régimen de agua normal, sin problema, se va a desarrollar ahí. Tenemos el NB6, que una de las características primordiales de este material y que lo hemos venido manteniendo porque el productor lo busca, porque ya lo tiene identificado, porque sabe que es un material de que no le da aquello que se le conoce como lapeado o achaparramiento que le dicen los productores en el campo. Entonces, este material es propio para eso. Su característica principal de este material es la tolerancia al achaparramiento. Hablamos de tolerancia, no decimos de que no le va a dar. No, puede que le dé, pero no lo va a golpear como los otros materiales que sí son susceptibles a esta enfermedad del achaparramiento, que esta enfermedad es provocada por la chicharrita del maíz. Incluso la mosca blanca es un inoculante para que el desarrollo de esta enfermedad en el cultivo del maíz. Tenemos el NB9043. Ahí tenemos este, se generó en 1999, el NB6 en el 89 y el NBS en el 96 se generó. Después tenemos dentro de los amarillos, aquí ya tenemos el nutriente amarillo. ¿Ya? Este material es un material que dentro de sus características más sobresalientes es la alta calidad de proteína. Entonces, en este caso estamos hablando de que íbamos a hablar de maíces amarillos. O sea, en este caso de los amarillos, es uno de los que ha generado el INTA y que los productores, muchos de los productores saben de que lo buscan para el alimento de su cerdo, de su gallinita, para elaborar el concentrado y todo, que incluso le dan a las vaquitas que están en producción de leche. Este es el material que muchos de los productores andan detrás buscándolo, no lo llaman por el nutriente amarillo, sino que te dicen el maíz amarillo. Maíz amarillo, necesito maíz amarillo. Muchos productores ya saben que es nutriente amarillo y ya le dicen, necesito o requiero ese material porque de ahí yo garantizo elaborar la alimentación para los animales. Entonces, ahí está ese material que el INTA lo ha sacado y está a disposición de los productores. Los otros materiales que hemos venido sacando, que son de las líneas que nos vienen de México, que pasaron todo ese proceso de evaluación, está también el Nutrader, está el INTA Sequía Amarillo, otro material amarillo aquí, ya llevamos con este dos, y la característica de él, ahí está clarita, tolerante a sequía y a la pudrición de mazorca. Aquí hay dos cosas muy claras que tienen que ver en este material. Uno, es tolerante a la sequía. Dos, si lo sembramos en lugares donde las condiciones de precipitación son altas, tenemos otra bondad de este material, que es tolerante a la pudrición de mazorca. ¿Y cuándo se da la pudrición de mazorca en los maíces? Cuando los maíces tienen tusa, lo vamos a llamar así, muy comúnmente como lo conocen ustedes. Cuando el maíz tiene tusa que no cubre totalmente la mazorca o el
lo que queda del olote, que no, lo conocen ustedes, cuando esos materiales no cubren completamente la mazorca, fácilmente se da el problema de la pudrición. ¿Por qué? Porque en el periodo de agua, donde hay muchas precipitaciones, ya llovió, estamos esperando que se dé el secado para no estar con el problema de que lo cortamos y todo, y después se nos vino, se nos pulloneó, se nos negoció o algo pasó porque no hubo un buen secado en el campo. Pero tenemos el otro problema de que, por tenerlo mucho tiempo en el campo, vino con altas precipitaciones y todo, con tantas precipitaciones, se introdujo el agua dentro de la mazorca y la terminó pregerminando. Son los otros problemas, las otras causas de pérdida que tienen los productores y son otros factores también por los cuales muchas variedades no pegan en algunos, en algunas zonas. ¿Ya? Otro maíz que tenemos, que son de los últimos que el INTA ha generado, tal vez este tiene, tal vez anda creo que por los 2, 3 años que este se liberó, por ahí creo que andamos, es el maíz blanco, el Nutremás y el Fortinica. Estos son uno de los últimos materiales que hemos sacado. También ese Nutremás es tolerante a sequía y tiene alta calidad de proteína. En el caso del Fortinica, es un maíz que tiene alto contenido de zinc. Nos hemos enfocado, también la institución se ha enfocado en esto, viendo un poco lo que es la parte nutricional de la población rural. En la población rural, por lo general, consumen tortilla, pinolillo, hacen atol. Pero a estos materiales que son con alto contenido de zinc o alta calidad de proteína, estamos adicionando algo más para mejorar la condición nutricional de la personas del sector rural. ¿Ya? Entonces, son materiales que ya llevan inmersos dentro de sus contenidos, altos contenidos de proteínas o altos contenidos de zinc, que favorecen mucho en el desarrollo de los órganos del cuerpo. Materiales híbridos. Ok. En cuanto a los híbridos, ¿qué hemos sacado, qué hemos obtenido de todo eso que nos ha venido y que nos ha llevado años y años y años trabajar para ir sacando estas nuevas variedades? Entonces aquí tenemos uno que es el H-INTA 991, muchísimos lo conocen, es tolerante al achaparramiento. Tenemos el mazorca de oro, pues este tiene una alta calidad de proteína, son materiales blancos y con buen rendimiento. Entonces, hay algo que deben de manejar. Y es que la diferencia entre un material de maíz híbrido con una variedad se da en que el híbrido no podemos nosotros sembrarlo este ciclo, después voy a recoger semillas, seleccioné las mejores plantas, las mejores mazorcas y todo, y voy a sembrar el próximo año. No. Técnicamente no lo recomendamos. Y aunque él va a darle producción, sí lo siembra, pero no va a ser igual a la siembra con la semilla inicial que hizo. ¿Por qué? Porque en híbrido, en el proceso de mejoramiento, lo que se hace son el cruce de dos líneas puras. Y las líneas puras, si alguno tuvo alguna posibilidad de ver unas líneas puras, se van a dar cuenta que son unas plantas raquíticas, chiquitas, con mazorcas muy pequeñas. Pero que a la hora que realizamos nosotros el cruce para tener el híbrido, lo que nosotros vamos buscando es aprovechar el potencial híbrido de ese cruce, que va a reflejarlo en la siguiente generación. Si nosotros caemos en el error de volver a sembrar 1, 2, 3, 4 veces seguidas la semilla de ese híbrido que sembramos, nos vamos a dar cuenta
de que hay un proceso en la planta de regresión. Cuando hablamos de regresión es de que, por ejemplo, digamos, sembramos un híbrido y ese híbrido nos dice que rinde, a ver, hablemos de 80 quintales por manzana. Lo volví a sembrar el siguiente ciclo y yo espero que ese híbrido me vuelva a rendir a mí 80, pero ya no me rindió 80, ya a mí me rindió 70 quintales. Y yo digo, ¿por qué me rindió 70 si le estoy dando el mismo manejo, la misma fertilización y todo? ¿Qué pasó? Entonces, es ahí el problema. Como ya estamos reciclando semillas y es de un híbrido, ellos vienen en regresión buscando sus orígenes parentales, o sea, buscando la característica de sus padres. Mientras que un maíz variedad de polinización libre, que nosotros lo vamos a agarrar, lo sembramos este ciclo, hice lo que me dice la norma técnica para seleccionar semillas, seleccionar las mejores plantas, que están en competencia completa, que tienen buen tamaño, que tienen buena mazorca y todo. Yo la recogí, no tuve mezcla de otro cultivo de maíz de diferente que haya estado cerca. Lo agarré, lo recogí, lo seleccioné y ¡pum! Lo guardé, esa semilla, para el siguiente ciclo y ese material me va a rendir, me va a dar las mismas características en cuanto a rendimiento y comportamiento de la planta que su padre. O sea, que de donde yo lo sembré, cuando compré y sembré. El híbrido no es así. Hay que estar un poco clarito en eso. El híbrido no. Nos va a dar problemas de regresión, problemas de irse bajando, de rendimiento y otras características de la planta. Entonces, hay que tener un poco de cuidado en este sentido, en el caso de lo que es maíz. Aquí pues ya tocamos un poco ya lo que tiene que ver algo con lo de semillas, cómo obtener semillas para poderla seguir produciendo en los siguientes ciclos o trabajando esa semilla en los siguientes ciclos. Pero sí, yo les digo, el trabajo de mejoramiento genético en maíz es muy bonito, es fácil de realizar, facilito. Yo agarro aquí, si ustedes lo pueden comprobar, ustedes agarran aquí un maíz pujado, aquí tienen un maíz blanco, pum, ellos se cruzaron. Ustedes tienen aquí un maíz blanco y aquí un maíz amarillo, ellos se cruzan. Mantener esas características del resultado que yo tuve y lo que yo estaba buscando es lo difícil. Y es a lo que nosotros como investigadores o fitomejoradores nos vamos enfrentando. Sacar un material que tenga una estabilidad genética con las características que nosotros deseamos y que son características que se van a mantener en el tiempo. Se siembre 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. ¿Ya? Algo que se me olvidaba y les iba a decir, los materiales que son, los maíces que son de variedad de polinización libre, pues como son estos, no los híbridos, los podemos trabajar máximo hasta 5 años. Después de 5 años, si nosotros podemos comprar la semilla, hay que comprar semilla nueva. ¿Por qué? Porque vienen sufriendo algún deterioro ellos, por efecto de ambiente, por efecto de plaga. Es imposible que nosotros vayamos a decir, no, aquí no se me ha contaminado. En 5 años no se me ha contaminado para nada. Es un poco muy difícil ya cuando ya está sometido en el campo. Por eso es lo recomendable, trabajar un material máximo hasta 5 años, en el caso de las variedades. Entonces, esta es parte de la presentación que yo les traía. Si tienen alguna pregunta, podemos conversar ahí. Muchísimas gracias. Del colega habla de que este proceso de mejoramiento es un proceso algo largo y que se hace no solamente por el INTA, sino que se hace en muchos de los casos con la colaboración de ustedes, de productores innovadores, de productores que les interesa sacar estos nuevos productos, productos o cultivos que se puedan adaptar a las condiciones del productor. Esa era la idea, ¿verdad? Eso, el colega nos estuvo comentando sobre ese proceso. Igual, de este proceso se han generado un sinnúmero de variedades que obedecen a cuestiones de variedades que tengan alto contenido nutricional,
¿verdad? Variedades que pueden servir para doble propósito, tanto para el consumo de nosotros como para el consumo de nuestros animales de granja, ¿no? Eso lo estuvo comentando nuestro colega. Igual, han sido un proceso que venimos generando desde varios años y que ha sido muchas veces gracias al apoyo que hemos tenido, ¿verdad?, el gobierno de Nicaragua por los diferentes centros de mejoramiento. En este caso, Ricardo nos hablaba del Centro de Mejoramiento de México, ¿verdad?, con los que hemos iniciado estos procesos de mejoramiento y validación. Y de eso han surgido estas variedades que hablaba Ricardo. Estábamos hablando de la NB6, estábamos hablando del Nutrinta Amarillo, la variedad Inta Sequía Amarillo, el maíz blanco, el Nutremás. ¿Alguno de ustedes conocen estas variedades? ¿Sí? ¿Sí? Ya las conocen, ya las han producido. Inclusive, exactamente. Entonces, para si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, damos el espacio. Si no, entonces continuaríamos con nuestra siguiente panelista, que es la compañera Erika Cabezas, especialista en bioinsumos. Porque la otra parte interesante es cómo podemos producir, pero producir amigablemente con el medio ambiente. Y también que esa producción nos surja ¿en qué? En menor costos, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer a través de la utilización de insumos que podemos encontrar en nuestra finca u otros elementos. Todo tuyo el auditorio, Erika. Bueno, buenas tardes. Cabezas, y nosotros lo que vamos a hablar un poco es el insumo biológico como alternativa en el cultivo de maíz. Siguiente. Más que todo es saber qué es un bioinsumo. Creo que todos nosotros estamos muy relacionados con esta nueva era de producir amigablemente con el ambiente. Entonces, un bioinsumo es una sustancia o sustancias elaboradas de origen biológico o natural para el control de plagas y enfermedades. Estos mismos nos ayudan a ejercer sobre las plagas y las enfermedades, nos ayudan a producir, obtener productos amigables con el medio ambiente, nos ayudan con los sistemas agrícolas que se recuperan un poco más rápido, evitamos la degradación de los suelos y son, bueno, relativamente más baratos. Y tienen una alta especificidad. Siguiente. Los podemos clasificar en agentes biológicos, extractos vegetales e incluso en inoculantes biológicos también. Siguiente. En el caso de biocontroladores tenemos específicos para plagas, en este caso Bauberia, Metarhizum, Pacillomyces y Lecanicillium. En enfermedad está Trichoderma, también tenemos el mismo que es Lecanicillium y Bacillus subtilis. Siguiente. Aquí tenemos una lista de los insectos o las plagas que pueden atacar estos bioinsumos. Tenemos la broca del café, la palomilla dorsa de diamante, de la col, el picudo del algodón, el barrenador del plátano, el cogollero, un sinnúmero de insectos que pueden ser controlados con estos bioinsumos. Siguiente. Dentro de los bioinsumos que ocupamos para el control de plagas en maíz está el Metarhizum. Lo podemos ocupar en dos momentos, al momento de la preparación del suelo y cuando tenemos la etapa fenológica del maíz. Como podemos ver ahí, bueno, también es muy eficiente con escarabajos, langostas, llamadas las gallinas ciegas, las termitas y picudos. Siguiente. También podemos ocupar lo que es Bacillus subtilis, que él nos ayuda a controlar bastante enfermedades. Más que todo, estos bioinsumos los ocupamos como preventivos. Siguiente. Tenemos Trichoderma, que también nos ayuda bastante en lo que es el control de enfermedades. Es un fitopatógeno de microorganismos. Tiene una amplia acción en todos los patógenos de enfermedades. Y hay una amplia distribución en todo el mundo. Siguiente.
Uno de los beneficios o varios de los beneficios que podemos tener del tricoderma es que inhibe el crecimiento de microorganismos causantes de enfermedades, es un bioestimulante también y nos ayuda a la germinación. Siguiente. Tenemos otro insumo que también es parte de los fertilizantes, que es la micorriza, que se ocupa bastante en lo que es maíz, lo podemos ocupar en frijol, lo podemos ocupar también en las plantas ornamentales, pero en este caso pues lo vamos a hablar un poco sobre lo que se ocupa en maíz. Siguiente. Es un inoculante biológico de los suelos que nos ayuda a incrementar lo que es las raíces para que estas puedan absorber nutrientes del suelo y puedan tener también una gran resistencia a la sequía, que ese es su mayor beneficio. Siguiente. Ahí pues fueron unas fotos que puse para que veamos cómo es él. Es un microorganismo que se tiene que ver en microscopio. Siguiente. La metodología que utilizamos para poderlo aplicar a la semilla es que ocupamos 500 gramos de micorriza en las 80 libras de maíz, 40, perdón, de maíz que utilizamos para lo que es el hervimiento de una manzana. Ocupamos el aceite con un adherente, lo podemos disolver, lo aplicamos, removemos y podemos dejar de 1 a 2 horas para que ella se adhiera a la semilla y podemos sembrar ese mismo día. No lo podemos dejar mucho tiempo ahí, como que lo aplicamos hoy y vamos a sembrar mañana, no. Hacemos la mezcla y esperamos 2 horas y después sembramos. Este fue, es una foto de un estudio que se hizo. Si ven, hay una planta que tiene muchas raíces, que fueron las que están micorrizadas, y la otra pues no se le aplicó, que es parte del testigo. Al tener varias raíces, la planta puede absorber nutrientes con mucha más facilidad. También la micorriza lo que hace es agarrar que las raíces principales busquen más profundidad para tener humedad, y por eso es que ella ayuda a la resistencia a la sequía. Siguiente. Otro de los que podemos aplicar para bajar los costos de producción es el biofertilizante. Tengo entendido que ustedes tienen conocimiento de cómo hacer un biofertilizante. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Uno que es de estiércol bovino y otro que es con microorganismos de montaña. Cada uno de ellos se puede enriquecer con las sales minerales, rocas fosfóricas, sulfato de potasio, bórax y dolomita, que en este caso lo podemos usar como calcio. En ambos casos, en ambos casos vamos a aplicar estas sales para enriquecerlo. Cada una se ocupa dependiendo de la fenología o la necesidad de la planta que requiere al momento de su crecimiento. Siguiente. Estos son datos de un estudio que se hizo. El porcentaje o la cantidad que debemos de ocupar de cada uno de los minerales al aplicarlo al biofertilizante. Se aplican a partir de los 5 días para que estos puedan ser subilizados por los mismos microorganismos que están en el proceso de composición en el biofertilizante. Siguiente. En la siguiente tabla podemos ver los porcentajes que tiene cada uno de los minerales y cómo ellos pues pueden sustituir los fertilizantes químicos. Siguiente. Otro de los biofertilizantes que podemos ocupar son las bacterias solubilizadoras de fósforo. Este también es un estudio que se hizo allá en el Centro Nacional de Investigación, donde las muchachas aplicaron en 3 cultivos
las bacterias solubilizadoras de fósforo y dos de ellos, en este caso las gramíneas, que es sorgo y maíz, fueron las que tuvieron mucho más resultado que el frijol. En tamaño de planta, grosor, profundidad de longitud de raíces, en peso seco. Y las que salieron con mejor resultado van a ser expuestas en campo. O sea, esto solo fue a nivel de invernadero. Y lo que se pretende, el siguiente paso sería ir a campo para ver lo que es rendimiento en cuanto a grano, pues, qué es lo que más nos interesa. Y esa sería la última. Ahí podemos ver la diferencia, igual que como les enseñé en la planta de maíz, una vez que nosotros micorrizamos las raíces y cuando no les aplicamos nada. Gracias. Muchísimas gracias, Erika. Efectivamente, si ustedes vieron, la utilización de bioinsumos en los cultivos nos favorece mucho. ¿En qué? Nos favorece a aplicar insumos preventivos, nos ayuda a encontrar nutrientes y que sean estimulantes, ¿no? O de igual forma, lograr incrementar las raíces de las plantas para que estas plantas crezcan más vigorosas, adquieren más las proteínas de los suelos, todos sus nutrientes específicos, ¿verdad? Para que tengamos una buena planta fuerte y por ende un fruto o un cultivo efectivamente rico y con una mejor productividad. ¿Alguna pregunta?